Motor V6, 3 litros, de 350 caballos, tracción integral, 25 bocinas, frenos delanteros Brembo. Por $1,750,000, será esta una gran decisión de compra para un SUV de 7 pasajeros. Este es Acura MDX Type S 2024. Pruébame la nave, comenzamos. Caballeros, ¿cómo les va? Bienvenidos a Pruébame la Nave. Estamos de vuelta después de andar un poquito alejados. Una vez más, disculpe, pero regresaron los viajes. Anduvimos por allá, por Panamá con Borla. Anduvimos haciendo otras cosas, Guadalajara y demás. Y pues ya andamos acá de regreso. Aparte, Pruébame la Nave anda con todo. Demasiados casos los que recibimos. Y pues tenemos que andarle ahí campechaneando, ¿no? Y en el caso de Pruébame la Nave, pues a veces los casos no pueden esperar más porque pues, la gente requiere ahí dar a conocer sus historias. Así que ya estamos aquí con este Acura MDX Type S, que vaya, que está bueno. Está bueno el carrito, está bueno este SUV. Ya habíamos tenido el MDX normal, que tampoco es del bienestar, porque no vale poco dinero, pero es la versión normalita. Y la verdad es que a mí no me había encantado. Es más, no me encanta. Lo vi hace poco en la agencia y no me encanta en ese aspecto. Por sensación de manejo y demás, sí soy fan de RDX en ese aspecto. Pero Alejandro me habló el lunes, creo, y me dijo, oye, me acaban de liberar una Type S demo. ¿La quieres manejar? Y dije, ah, caray, esa voz me agrada. ¿Por qué? Porque es otra motorización. No es nada más esto que ya hemos visto en algunas marcas, incluidas, ¿por qué no? También en Honda Acura, del quiero pero no puedo. No, aquí es quiero y sí puedo. Trae más punch. Trae un V6 3.0 turbo de 350 caballos, 343 libras-pie de torque, si no mal recuerdo, que se hacen una diferencia. El V6 3.5 con bistec no es malo, pero tampoco es así que digas, wow, qué bárbaro. Ahora, de lo que recuerdo cuando manejé la versión normal, es que se mueve mejor, por ejemplo, el 3.5 en Odyssey. Ya lo vimos hace poco en la comparativa que hicimos con GAC, que la verdad se movía muy bien. Me gustó mucho la Odyssey, la 2024, cómo se mueve, pero en RDX no recuerdo que me haya encantado, al contrario. Perdón, en MDX. Sí dije, me gusta más RDX. Y pues si tuviera que elegir entre una de las dos, me iría por RDX. ¿Por qué? Porque yo no tengo necesidad como tal de 7 pasajeros. Ahora, con esta versión, la verdad es que desde que la abrí, sí dije, ah, caray, tiene algo que me gusta. ¿Qué me gusta? Me gusta el interior. La verdad es que el interior está muy bien logrado. Buena sensación en general. Asientos, creo yo, correctos. El color me gustó, el color interior. Ojo, no soy fan de los colores claros, porque Alejandro me decía que la que está en color negro con interiores claros se ve muy, muy elegante y demás. Yo interiores claros, la verdad es que no. Pero esta versión, color blanco con vivos en negro y el interior en rojo con negro, la verdad es que a mi gusto está bastante, bastante chingón. $1,750,000. Ahorita me comentaba que tiene bono de 60, 70 mil pesos. ¿Por qué? Porque va a haber un cambio para febrero con la 2025, para que lo tome en cuenta. Ya más adelante él va a hablar de los cambios. Realmente son pocos, pero va a haber algunos cambios. Y hay gente que le gusta tener lo último y hay gente que dice, pues sabes qué, a lo mejor ahorita el bonito de 60 mil pesos pues está bien, ¿para qué me espero a la más nueva, no? La verdad es que se mueve bien, se controla bien. La parte estética, pues ya es cuestión de cada quien. Por fuera a mí no me parece el producto más atractivo, ni mucho menos. Pero creo yo que también, ahorita como está mi México mágico, es positivo que el vehículo no llame la atención tanto. Porque no es un coche que, en este caso, no es un SUV que pase desapercibida. Pero lo que es una realidad es que tampoco traemos un alemán, no Audi, BMW, Mercedes, que llame mucho la atención. Muchos no valoran, ya lo hemos mencionado, a Acura.
Y eso tiene pros y tiene contras. Hay gente que lo ve como algo a su favor y hay gente que dice, no, ¿sabes qué? Yo quiero pagar el logo, yo quiero que la mía sea alemana, paps, y pues contra eso no hay nada más que hacer. Obviamente, ese segmento y esa marca por lo general es un poco más cara. Ahora bien, por lo que vale, creo yo que ofrece ciertas cosas interesantes. Hablaba con Alejandro y le decía, oye, ¿cuál es tu competencia? Y eso lo vamos a hablar un poquito más adelante, pero para mencionarles algo rápido. Me decías que nos dijeron que era BMW X5. Pues no, yo la verdad es que no lo veo. O sea, definitivamente no lo veo así. Quien va por un X5, además de que es mayor el costo, no, si le metes una versión M, pues ya traes un V8, 4.4 biturbo, bla, bla, bla. Y aquí es un 6 que se mueve bien, pero en potencia, pues andamos entre 150 caballos contra más de 400 que usa BMW. Entonces, la verdad es que por ahí, sin duda alguna, no lo veo. Está un poco complicado catalogarla con versus directos. ¿Por qué? Porque alguien me decía, es que Audi Q5. Pues Q5 es un segmento abajo. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente son 5 pasajeros, ¿no? Entonces, si no mal recuerdo, también trae, creo que un 3.0 sobrealimentado. Pero, pues es sistema de tracción 4, que el 4 funciona diferente al Smart Handling All-Wheel Drive de Acura. Que no me acuerdo si se los menciono más adelante o no, pero son productos que difícilmente podemos poner así como tal, uno a uno. Aquí es a lo que voy, que si usted está buscando un SUV premium, que también es algo que por ahí empezó a discutir con algunos, que si es premium, que si no es premium, Acura es la marca de lujo de Honda, nos guste o no. Ya, si usted considera que es premium o no, es asunto aparte, pero es la marca de lujo de Honda. Entonces, si usted está buscando un vehículo para 7 pasajeros, un vehículo que se mueva bien, que lo pueda considerar como familiar, pida su prueba de manejo. No, puede ser que le guste, puede ser que no. Cosas a considerar. Para el día a día no está incómoda. La verdad, a pesar de traer RIM 21, no está nada incómoda. ¿Es gastalón de gasolina? Sí, sí lo es. Obvio, la potencia pues requiere este jugo de dinosaurio y pues ni hablar, el jugo de dinosaurio cuesta. Ahora, la suspensión se sube y se baja y sube y baja bastante. Eso, pues cuando nueva es algo sensacional porque cuando quieres meterle pata vas pegado al piso, entre comillas, y cuando quieres sacarla del camino pues vas elevadito. ¿Cuál es el problema? Que pues a mediano plazo, el día que la tenga que cambiar le va a costar un billete. Ahorita es un producto nuevo. Quien lo vea va a decir, no, pues es que si tienes para el whisky, tienes para los hielos y no sé qué. Completamente de acuerdo. Este video puede ser que lo estén viendo 6, 7, 8 años después y ya haya usaditas. Tómelo en cuenta. ¿Por qué? Porque un vehículo premium no deja de ser premium al paso del tiempo, por muy viejito que sea, y el mantenimiento es caro. Por algo dicen que los vehículos premium nuevos es para gente de billete y los vehículos premium de uso es para gente de todavía más lana. ¿Por qué? Porque el mantenimiento no deja de ser costoso. Ahora, no me agrada del todo que suena poco el escape. Ya lo vamos a ver más adelante. Les explico por qué. No me agrada el negro piano. No me agrada que no sea piel auténtica. El acabado está muy bien, la sensación está muy bien, pero el olor, ese pues no se puede igualar. ¿Qué otra cosa le puedo mencionar? Ahora trae llantas Continental con calipers Brembo adelante, calipers convencionales atrás. Se siente bien el control. Lo que sí es, si la va a traer a ritmos interesantes, ritmos un poquito arriba, sí cámbiela a modo deporte. ¿Por qué? Porque el ajuste de la suspensión, sí el centro de gravedad sí varía un poquito. Y usted la va a poder pisar andando en modo normal, modo individual, en el que guste. Pero si está un poco más alta, sí se siente un poco, no sé cómo llamarlo, si floja, lanchona. En cambio que ya cuando la baja se siente mucho mejor la parte del control. Me gusta todo lo que tiene para ofrecerle al conductor. El tema del masaje en los asientos, la ventilación, la calefacción, el head-up display, el quemacocos panorámico, ambos displays, ¿cómo se llama? No tiene medidores análogos, todo muy aquí, muy a la mano. Lo que sí no me gustó, no, digo, es cuestión de acostumbrarse, el freno de mano del lado izquierdo. Estoy acostumbrado a traer todo, digamos que todo junto, todo a la mano. Y el freno de mano del lado izquierdo, aparte, cuando lo jala se quita y cuando lo oprimes, se pone. ¿Sí? ¿O era al revés? No recuerdo, el chiste es que está al revés a como yo estoy acostumbrado.
Entonces, pues es cuestión nada más de que sea su coche el día a día y acostumbrarse a ello. Ahora, algo que yo le mencioné a este Alejandro y que puede ser que le sirva a alguien como dato. Cuando me subí, le dije, güey, está chingona para el día a día. Le pones un blindaje 2, un blindaje 3, que son blindajes urbanos. Y pues andas feliz en la Ciudad de México. Y me dice, sí, ya le he vendido para blindaje. El único tema es que por la cuestión del peso, le llegan a invalidar el ajuste de la suspensión. ¿Eso qué consecuencias pueda tener? No sé. Y ahora le metes un blindaje mucho mayor, un 4, un nivel 5, en caso que lo consideres, pues obviamente el peso es más y la suspensión que sube y baja, pues olvídate de ella. Ese es el único tema, y eso por si alguien está considerando para un transporte seguro, por así llamarlo. Ahora bien, la camioneta se mueve chingón, la verdad. No es la más rápida, no es la más brutal, pero me gusta esta combinación de la puedo acelerar con la confianza de que sé que la voy a parar. Porque no se trata nada más de llevarla arriba a lo estúpido. Se trata que si se te atraviesa alguien, que si alguien tienes algún imprevisto, sientas que tienes el control del vehículo, y eso es sumamente importante para los que nos gusta pisarle dentro de la irresponsabilidad lo más responsable posible. ¿Por qué? Porque no se trata de arruinarte la vida o arruinársela a alguien más por andar de rapidito y furioso. ¿Qué otra cosa le puedo comentar? Lo de Acura en relación a la reventa, pues ya lo hemos mencionado, es una marca que a mi gusto está muy poco valorada en México. La gente quiere Honda, no aprecia tanto Acura, cuando pues a mi gusto no hay productos malos, simplemente cuestión de enfoques, pero no, yo no veo productos malos de Acura en México, e incluso creo yo que la relación valor-precio, quitando la parte de la reventa, es mejor en Acura que en Honda, a mi gusto, pero eso ya es cuestión de cada quien. Es un producto que está hecho en los Estados Unidos, 2.200 kilitos. La tracción integral, la verdad es que está genial. ¿Por qué? Porque sí te apoya todo el tiempo la parte de atrás, a diferencia de otras donde es tracción delantera con una ayudadita muy de vez en cuando en la parte trasera. Sus rines de dos tonos, pues no están nada mal. No hay muchos colores para esta versión, pero suenan interesantes los que hay, el negro, el blanco, el gris. Y no recuerdo si también hay en rojo. Ahorita hay disponibilidad inmediata, según me comentaban, y creo que hasta meses sin intereses, pero con un enganche del 50%. Pues ahí, si le sobra el dinero, pues mejor lo mete a CETES, ¿no? Y se jinetea la lana del banco un añito, de aquí a que disfruta su Acura. Y bueno, pues básicamente creo que es lo que hay que mencionar. Es un producto que sin duda alguna tiene que ir y manejar. Sin duda alguna, no es una pues especie de mami van, digo, no es como una Odyssey, ¿no? Pero algunos la pudieran considerar camioneta de señora, pero con esta motorización, créanme que se vuelve divertida, con los asientos, con el masaje, de hecho, dejen poco el masajito, la verdad es que está de huevos. A ver, bueno, ahorita es que se los ilustre Jorge, la verdad es que está sensacional, ahí se alcanza a apreciar cómo se empieza a mover el asiento, está sensacional, créame que se siente bastante bien, sí está muy muy cómodo, y nada más por eso creo que sí me gana, no, sí me gana como para decir el día que sea putrimillonario me compraré una. El sistema de sonido lo van a ver más adelante, la verdad es que no me enloqueció con todo y sus 60 mil millones de bocinas que trae, porque trae bocinas por todos lados, la verdad es que no es así que uno diga qué bárbaro, pero pues no se puede tener todo en esta vida. Ah, lo que sí veo positivo son las 8 bolsas de aire, 2 frontales, 2 laterales, 2 de cortina y 2 de rodilla. La verdad es que Honda Acura en sus productos que no son para el tercer mundo, nunca decepciona. No, así que bueno, señores, pues no los aburro más. Pida su prueba de manejo. Si anda buscando un vehículo más o menos del precio, que le saque una sonrisa, pida su prueba de manejo. Continuamos. Y bueno, damas y caballeros, ya vamos a la pista, Mario Colín. Le vamos a cambiar a modo deporte y deporte plus. Está bien curioso porque, a ver, le tengo que dar aquí. Ahora, ¿por qué no me deja? A ver, dice girar y mantener. Ya estoy ahí en deporte. Y creo que ya está en deporte plus. Y ya está en deporte plus, donde hasta sale ahí el letrerito del boost. Y pues vamos a ver qué es lo que pasa. Le hago un comentario rápido. En un video que les hice corto en relación a la pantalla, había alguien que me decía que yo hice mal el cambio porque pasé de parking
a D, que tengo que escalarlo en todas las velocidades. Y no, en la Shift by Touch no es necesario, por eso nos podemos ir con un solo botón hacia la velocidad que se necesite. Y así que bueno, vamos a ver qué es lo que puede hacer este V6 con turbocargador Twin Scroll de 350 caballos, 343 libras-pie, tracción integral, caja de 10 velocidades y un solo puerquecito arriba, nada más. Así que no lo intente usted, es sumamente responsable, pero pues quisiéramos menos estadios y más autódromos, ¿no? Por favor, al final de cuentas, ya lo mencioné en otro video, pues su pelota la puede jugar en cualquier terreno mugroso. Uno no puede correr en cualquier lado. Por eso uno corre donde se puede, más no donde se quiere. Así que acompáñeme. Güey, el masaje está genial. Sin duda alguna, el masaje de los asientos, chingón. Bueno, vamos a dar la vuelta aquí. Bien, a pesar de que tiene el rojo, los peatones les vale madre y se atraviesan, gracias. Y bueno, ya estamos en modo Deporte Plus. Esperanza que se muevan los de allá porque la verdad es que esta sí avanza bastante rapidito. La aceleramos tantito y ¡vámonos! ¡Oh! ¡Ja! ¡Llegamos a 100! Y bueno, vamos a hacer ahora el 60-0. Vamos a darle aquí 70-70 y ¡chacla! ¡Ay! ¡Ay! Para el tamañote, yo insisto, no está nada mal. Sí se pica, obviamente, pero 2200 kilos creo yo que brinda confianza. La verdad es que a mí me gustó, sin duda alguna. Así que habiendo dicho esto, nosotros continuamos. Vamos a ver de qué está hecho este vehículo que pesa más o menos 2200 kilos. ¿No? ¿Tampoco? ¿Aquí sí? ¿Aquí también? ¿Sí? 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 Ok. Pues, salpicaderas, cofre y esta moldura de la parte de la cajuela no es de lámina de acero. Todo lo demás, incluso el tapón de la gasolina, sí lo es. Continuamos. Y bueno, en la parte de abajo, cosas interesantes. En un enlace en vivo que hice me preguntaban si era llanta de refacción o traía sellador. No, aquí trae su llanta de refacción, que es una bonita dona. Pero bueno, al menos no es de sellador, que a mí la verdad es que con sellador no me gusta porque se le raja la llanta y ya no pudo seguir avanzando. Ahora, en la parte de atrás, suspensión trasera independiente, obviamente. Aquí podemos ver sus bolsas, que pues precisamente es lo que sube y baja. Y curiosamente con la H de Honda, ¿no? Sus escapes también con la H de Honda. Ahora, esta es la razón por la cual suena muy poco. Traemos dos pequeños silenciadores atrás, traemos uno central, otro hasta más adelante y aparte los catalizadores. Pues así, así como quieren que suene. Así es imposible que suene. Y en el tema de la barra, una barra de aluminio, chingona, bien hecha, ¿no? Que bueno, sin duda alguna puede ayudar a disminuir en el caso de un impacto trasero. No lo hace inmortal, no lo hace invencible, pero sin duda alguna es mejor traerla que no traerla. Y es un producto hecho en Estados Unidos. Allá no se andan con jaladas en temas de seguridad. Así que bueno, su salida de escape doble. Sin duda alguna aquí un sistemita Borla no le caería nada, nada mal. Así que por lo que vemos aquí en la parte de abajo, todo bien, todo en orden. Vehículo premium, 1.750.000 pesitos. Continuamos. Vamos para la parte de la cajuela. La llave sí está muy X, muy cuadrada. No, sí me hubiera gustado algo un poquito más. Digo, le pones tu fundita del Temu y todo el rollo y ya no se ve, pero le falta ahí estilo. Vamos a ver si sí. No, pues los Coppel Canadá de plano. ¿Seguro que sí? Ah, ahí está. ¿Se puede subir o no? Sí. ¿De dónde? Ya se ajusta y ya ajusta la altura dejando apretado este botón. Ah, ok. Ya suena el pip pip.
Ah, ok, si aquí dice hold to set height. Ok, bueno, si no, porque si no yo pegaba. Sabemos que cuando son 7 pasajeros, pues de plano la parte de atrás es simbólica. Esta no es tan simbólica, pero pues yo creo que aquí nada más son esas maletitas que uno puede documentar arriba en el avión. Algo más grande de plano, ¿no? Aunque traemos el compartimento oculto para meter ahí la mosca y demás, ¿no? Se puede bajar eso. ¿Se puede bajar? La tapa. ¿Así? Uh-huh. Curioso. Y luego aquí, ¿qué traemos aquí? ¿Por qué no sale? Ahí está, ok. ¿Y acá sabes qué traemos? Ah, los fusibles. Interesante. Ok, bueno, pues aquí está esto. ¿Acá qué dice? Ah, acá está la batería. Traemos aquí para... Ah, ok, para las bolsas del súper, no le meta más de 3 kilos porque la va a romper. Para bajar la cajuela y la toma auxiliar de atrás. Interesante. Ahora, con este bajo este y... Ok. Bien, buen espacio. Y todavía se pueden bajar los de adelante, ¿no? Nada, nada mal. Obvio, quien trae un vehículo de 1.750.000, pues dudo mucho que lo sepa cargar, pero por si lo requiere. Y también en la parte de atrás trae salidas USB para que los chamacos puedan cargar sus tabletas, sus teléfonos y puedan venir entretenidos todo el camino y no estén fregando con el ya llegamos, ya llegamos, ya llegamos. Y bueno, ¿qué otra cosa? ¿Aquí no traemos subwoofer en la parte de atrás? No. Interesante. Cielo interior negro, me gusta. Lo digo, lo reitero muchas veces porque me gusta. ¿Viste dónde trae sus lucecitas? Cotorras. Y pues nada más que mencionar, la verdad. ¿Se cierra con patada también o...? Bueno, me lo voy a poner acá para que no digan. Es que como no puede, lo cierra con la mano. ¿Es ok? Bueno, sí. Bueno, la tecnología no siempre funciona como a uno le gustaría, ¿no? Así que, limpio parabrisas trasero, stop, y algunos detalles en color negro. Su salida doble escape. Continuamos. Y bueno, al interior... La camioneta es bastante silenciosa. Ay, ahorita la dejaron grabada ahí con el asiento un poco más adelante. Ya me hice yo para atrás. El interior, la verdad es que está chingón. No es el producto más lujoso del mundo, pero sí creo que está por arriba, arriba del estándar desde que te subes. Al menos a mí sí me envolvió, sí me agradó. Con todo que yo no soy tan fan de la MDX convencional. Ahora bien, bastantes cosas que decir. El tema de 25 bocinas. ¿Dónde diablos le metes tanta pinche bocina? En todo el habitáculo para darte una sensación de surround, de cual también, bueno, a los oídos educados sí notan mucho la diferencia. Ah, me está diciendo sin educar, perro. No, yo también te soy sincero, yo escucho básicamente igual un Bose a este, pero tengo clientes que sí tienen educado el oído que luego lo notan la diferencia. ¿Ah, sí? Del equipo de audio, sí, definitivamente. ¿Y el ELS, qué es? Elliot. Elliot Schneider. Elliot Schneider, ok. Caja, como ya lo mencionamos, 10 velocidades, la Shift by Touch, que es únicamente toquecitos, no, con este quitamos el Start Stop, el Brake Hold para mantenernos, este es el del semáforo, ¿no? Para es que correcto. No, no tengas que estar con el pie en el freno. ¿Mm? Algo de lo que no me parece muy práctico y es cuestión de acostumbrarse es que el freno de mano lo traemos del lado izquierdo, cuando usualmente estamos acostumbrados a traerlo todo de este lado. Esta parte, bueno, si te fijas, pues se esconde, la voy a sacar tantito para que la gente vea. No, eso está bien para que no traigas ahí todo ¿cómo se llama? La vista y se llene de pelusa y demás. Me decías que parte de los cambios que vienen es esto. Para si a usted no le gusta, pues que se esperen. Para la 2025 se elimina el trackpad. La pantalla sigue siendo de 12 pulgadas, solo que se pase un poquito más hacia enfrente. Okay. Para que ya, bueno, ya viene táctil, entonces a mucha gente le ha gustado más o le gusta más. ¿Ah, sí? A mí no me gusta tanto andarle picando porque luego se a mí se me hace más cómodo dedotes. El trackpad. Sí, pero no aquí, porque lo aquí, mira, ya hay pelusa. ¡Ay, pelusa! Tienes, ¿no?, a Jaime que la limpie. Pues sí, pero en el Inter. Paletitas al volante. ¿De cuántas pulgadas es el volante? Porque no está tan pequeñito. Eso sí es una realidad. Sí. Es como 12, ¿no? Más o menos.
¿Cuánto tenemos acá y cuánto tenemos acá? 12 y 10. 12 y 10. Ahora, es correcto. Negro piano, mientras esté nuevo, chidito, pero si se ven aquí ya está sucio y luego con tantito polvo que le caiga, la verdad es que el negro piano, pues sí habría que ponerle ahí sus protecciones, que la agencia creo que vale como 250 mil pesos, ¿no? Se las puede vender él si gustan. Claro. Lo podemos subir, lo podemos bajar, como ya lo hemos mencionado. Tenemos acá los modos de manejo, tenemos refrigeración en los asientos, calefacción, masaje. Así es, ahí está la calefacción. No, no le prendas. Y para el masajito. Sí, nada más, ahorita masaje. Ah. Y aquí está para que escojas los diferentes tipos de masaje. Sí está matón eso, ¿eh? De espalda, espalda baja, rejuvenecimiento a perro, ¿eh? Y es, por supuesto, para ambos asientos delanteros. Ok, eso está bien, porque hay veces que nada más el del conductor es el que trae más cosas, el del copiloto, ¿no? Mira, uh-huh. Aquí, por ejemplo, pues ya está rayado, y eso que trae 200 kilómetros. No es el problema de los negros piano. El interior en color negro me gusta, quemacocos. Ah, no, mejor vamos a abrirlo completo. ¿Es con el mismo? Ah, no, es con el otro. Ahorita abre un pedazo y hay que volverla a dar para que abra completo. Abre bastante. Aquí le faltó LED. Es luz cálida. Oye, tantito. Luz cálida. Por 1,750,000 no alcanzó para el LED ahí. Ok, ahí está. Al interior, sumamente silenciosa, lo reitero. Aire acondicionado de triple zona, dos al frente. Y aparte el Jorge ahí va bien, bien, bien fresco. El forro de los interiores está bien, me gusta, me recuerda un poco cuando manejé la Infiniti, que también me gustó cómo estaba forrada por el interior, bien por ese lado, aunque es piel ¿qué? Piel Milano. Que se autopercibe como piel auténtica, pero no lo es. La sensación es buena, la calidad es buena, pero tómelo en cuenta, no es piel auténtica. Ahora, si usted es animalista y no quiere que mueran más vaquitas para que no se usen en los asientos, pues... Justo es por ese tema. Te lo prometo. Y no, como no tragas hamburguesas, güey. Es correcto. No se nota. Y, ¿qué otra cosa quieres recalcar? La verdad es que el interior sí me gustó. Aquí las memorias para el tema de los asientos. Sí. Ambos asientos son eléctricos. Vidrios eléctricos, espejos eléctricos, cajuela eléctrica. Tenemos acá, ¿es el de las cámaras? No, las cámaras acá. Eso es para el mitigación de salida de carretera. Okay. Pues para todo el sistema de Acura Watch. Ok, y aquí el control de tracción que lo podemos deshabilitar. Y HUD, ¿esto qué es? El head-up display para subirlo, bajarlo, acomodarlo. Ahí, mira, no sé si aprecia que ahí está la... A ver. Sí, ahí está el de... Ahí lo pueden ver. Ahí está el de Acura. Ah, sí, ahí está para que lo... Ok, lo estoy subiendo y luego lo estoy bajando. Harta tecnología aquí. Eléctrico. Así es. Como lo mencionamos, los asientos también son de 16 posiciones, ambos delanteros. Puedes ajustarlo a la perfección, desde alargarlo de aquí, los respaldos que te abrazan, el soporte lumbar, hacia arriba, hacia abajo y todo lo convencional. Bueno, esto tiene más posiciones que su esposa en la noche de bodas. No mames. Trae bastante. No, y el masaje está genial. Sí. El masaje está genial. Oye, esto que... para cambiarle al... El audio. Al audio, ok. Y bueno, aquí para que no traigas... No sé, esto me parece muy cómodo porque incluso puedes, mal hecho, pero puedes venir checando el teléfono sin bajar completamente la mirada y pones aquí tu manita y no estás encima del teléfono. Aquí el cargador inalámbrico que está bien. ¿Y acá qué traemos? Para moneditas, cualquier situación. Ok. Moneditas. Conexión USB. Para el viene. Ah, ok. Hay que dar propinas. Oye, ¿por qué siguen trayendo USB cuando ya muchos ya traen USB-C? ¿No esta sabes? Es para transferencia de datos. ¿Pero y las de atrás? Bueno, ahí sí. Igual y ya la 25 trae. ¡Jaque mate! Jaque, ¡perro, jaque. Deja de maromear, güey! Ahí trae su foquito. Sí, no, es que me llama la atención porque muchos ya traen el USB-C. Sí. Ahí traemos uno nada más. Ok, y pues bueno. Ah, mira, aquí hay basura. Ah, no, es la tarjeta del Alejandro. ¿No? Para que usted le llame. ¿Y tienes ahorita para prueba de manejo y demás? Esta es demo, de hecho. Entonces, okay. Por eso aprovechamos para hacer la prueba de una vez. Va que va. ¿Y este cambia de color? Sí, es completamente personalizable. Oye, ¿sabes que esta era madera de...? Madera africana. Ah, yo dije es madera de africano. No, eso te hubiera gustado más. No, pues por eso pregunto. Pues, ¿quién sabe? Intermitentes. Así es. ¿Y el espejo? ¿Qué tenemos en el espejo? Bueno, es el de día y noche automático y para abrir las puertas de casa, oficina y demás. El home link.
Va, que va, pues bastante, bastante cotorro. 8 bolsas de aire. Aquí está el micrófono para el manos libres y la bocina. Las bocinas, es correcto. ¿Qué traemos? Control de velocidad crucero adaptativo. Mitigación de salida, frenado de emergencia, mitigación de frenado de emergencia. Hace rato que me iba a embarrar, si pone pip, 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 frene, freno, ¿no? Así y es. Ya, pues vamos a apreciar el audio. ¿Qué le pico? Y nada más súbele a lo que gustes, ¿eh? ¿Y la memoria? Pausa. No, es que te soy sincero, no sé cómo ponerlo en la memoria. Qué bueno que sigue grabando. No, no grabes eso. Fíjate que ahí sí me agarraste en curva. Pausale, Jorge. Ah, con que el Alejandro es levanta pedidos, nada más, hombre. ¿Por qué estás sudando? No, pues sigo nervioso. Pero mira, puedes disfrutar de Interestelar. Ah, no, esas no se pueden poner, ¿va? Porque nos van a quitar por derechos, güey. Espérate, no me acuerdo cómo. Te lo juro que no. Oh, güey, esta. A ver, puede que se lo ponemos aquí. Ya te voy a llevar a vender conmigo, güey. Ahí está. Sí, ya me la reconoció. Ay, el George. Mira, ¿aquí dónde, George? Ahí está, audio USB. Ahí está. ¿No disponible? Uh-uh. ¿Por qué no? Utiliza por CarPlay para... Déjame desconecto. Edita. Error de USB. No, pues aparte de todo, mamona. ¿Cuál era la que tampoco quería leer nuestros USBs? No me acuerdo, pero si no me acuerdo también. ¿No era la Mazda? O sea, ahora resulta ser que nuestros USB de 30 varos del centro histórico no sirven. Y la estaba regando porque aquí es para cargar. ¿Qué se me hace? A, que ahí la, le metiste una descarga a nuestra memoria y valió 8. Es irreversible. Entonces, a ver, enséñale, Jorge. Por favor, Fedo. A ver, sácalo. Y la memoria. ¿Y si la pones al revés, en modo USB-C? Ah, oh, ya. Pero este es para carga, güey. Pues tú ponla, a ver. Bueno. No hay dispositivos conectados. Mamaste. A ver, audio. Ahí está. No. No quiso. A ver, otra vez, límpiala. Como cartucho de Nintendo. Como Nintendo. ¿Eh? No, hay que comprar una Kingston, aunque sea. Pero es Goku, ese es Queenston. Bueno, pues ni hablar. A ver, entonces. No, pues. ¿Y ahora qué le pico? A ver. Ponte la que sea rapidito. Espera, porque me desconecté. Se está aburriendo la gente. Pues edita. No. Bueno, por lo menos podemos ver que el trackpad es fácil de sí, utilizar. No, y la verdad ahí responde súper bien, o sea, no se apendeja. Aquí el único que se apendeja es el vendedor. Lo iba a decir, pero... Espera, ya me pusiste nervioso. Ya me van a mandar a GAC, espérate. Ah, tirándole a tu compa, el Edgar, güey. Tirando que se ha visto leña, que ha sido buen pedo. Ya no lo he visto. Edgar, cuidado con la gente de mierda con la que uno se junta, No es cierto, amigo. Espera, no sé qué hice. Güey, pon el FM. Pinche iPhone sin saldo, güey. Esas son puras mentiras. Esa noche yo no andaba allí. Debes estar confundida. Se mata una ecualizada. Sí, es lo que decía Jorge. Se mata una ecualizada porque trae demasiados bajos. Justamente, demasiados agudos, perdón. Le decía a Jorge, yo no, la verdad, no sé ecualizar bien. Y le hace falta completo. Oye, me llama la atención cómo prende ahí la bocinita. Ok, bueno. Señores, ¿algo más que mencionar? No, ahorita lo que me interesa es que lo manejes para que veas las prestaciones, cómo se maneja. Ahí es donde destaca. Oye, digo, ya la manejamos un poco. Falta que le demos un poco más. La verdad es que sí. A estas alturas ya lo manejamos. A estas alturas ya acabó el video. Ah, casi. O sea, si ya lo manejamos, no le traigo 20 kilómetros, pero si ya lo manejamos, nada más que bueno. Estoy un poco perdido en la sincronización del video. ¿Algo más? Nada más ahorita. Gracias. Continuamos. Pues avíseme, no sé cómo se maneja. Changan. Acura. Sí, es idéntico, güey.
Bueno, ya estamos a bordo con Alejandro. Alejandro, ¿qué tienes que decir a favor de tu producto? Es un productazo, es muy conveniente en cuestión de que puede ser tu camioneta familiar, puede ser tu camioneta para ir a la oficina y fin de semana te puedes divertir mucho con ella. Esa es la ventaja de Type S. Ya lo mencionaste que a diferencia de un Mercedes, BMW y demás, no es tan ostentosa, llama la atención, por supuesto, es una camioneta bonita, pero no llama tanto la atención a la delincuencia. Y los interiores. Ahí va otra quiera. Sí, híjole. Y los interiores, pues podrás ver que son bastante acogedores, tienes buen lujo. Y pues justamente el cliente de Acura es lo que busca, no busca hacer un show off, estar presumiendo así de mira, traigo un BMW, traigo un Mercedes. Quieren algo discreto, pero sin sacrificar comodidad o tecnologías interiores. Y eso lo vas a encontrar en MDX, tanto en la versión Advance como esta, que es la Type S. Oye, ahorita dijiste, es que es un productazo. Siendo tú el vendedor, pues uh-huh, naturalmente debería ser buen producto. ¿Has dicho en algún vehículo, este no es un productazo? Sí he hecho comentarios cuando me está... Bueno, he tratado de ponerme ya más imparcial. Traigo la camiseta muy puesta, eso creo que todo el mundo lo sabe. Pero sí ha habido productos, inclusive de mi marca, que pues, sí he comentado que tal vez pueda mejorar en algo o podría haber algún cambio. Esta, por ejemplo, te voy a dar un ejemplo. Esta es la 24. Está dividido. Hay gente que le gusta mucho el trackpad, hay gente que no le gusta. Se llama trackpad. Así es. Hay gente que no le gusta. Pero justamente para la 25, que viene ahí un facelift, la pantalla se hace un poquito para enfrente y ya se vuelve táctil y eliminan justamente el trackpad. ¿Tú ya lo viste? Apenas va a ser la presentación para nosotros. Ok. He visto fotos y demás. Ok. ¿Y ahorita tienes? Sí, tenemos tanto en versión Advance como en Type S. Y prueba de manejo, que justamente es esta unidad, que es muy difícil que nos habiliten una demo de este tipo. Obviamente estaba aplicando el de freno. Así freno, es. Vamos a chocar. Me decías que el cambio viene para febrero. Van a llegar más o menos para febrero aquí en México. Okay. Para que la gente se dé una idea, habrá quien quiera aprovechar ahorita el descuento o habrá quien guste esperar. Eso ya depende sí, de cada quien. Okay. La verdad es que el producto está interesante. Si usted está buscando algo similar, pues vale la pena que lo maneje, ¿no? Ya usted decidirá qué hace o qué no hace con su dinero. Ahora, en el enlace en vivo que hicimos hace rato, nos estaban preguntando por el tema de con quién compite. Sé que tienes tú cierta información oficial que no vamos a entrar en si sí o si no. Uh-huh. Y también hay gente que dice, no, pues no va por ahí. O también hay productos que están mucho más caros. ¿Tú a quién le ves como tal de frente, por así llamarlo? Tal vez por costos, dimensiones y demás, la Explorer ST. Porque okay, realmente mucha competencia, tú ya lo mencionaste, ya se van arriba en costos. Oye, pero Explorer está mucho más barata. Pues, pero es otro tipo de calidad. Bueno, sin llamar o mencionar que sea algo malo, no, ajá, no menciono nada de eso. Pero justamente es otro tipo de calidad, otro tipo de producto, tal vez. Es que es difícil tal vez colocarlo con quien compite directamente. Porque competencia, te diría tal vez con una X5, pero nada que ver en potencia, en muchas versiones, sí, en precio, ya se va arriba de los 2 millones, 2 millones y medio. Entonces, por eso siento que es una muy buena opción, que está en algo intermedio. Ni tan extremo como tal vez una X5 Competition, ni tan bajito o tan lenta como algunas otras de la competencia. Entonces, está bien equilibrado ahí. Sí, la verdad es que por precio, 1,750,000 pesos no está tan descabellado, sí, pero no es poco dinero. Ah, no. No, hace rato en el enlace envió a alguien, me decía, es que Audi Q5, pues Q5 es de un segmento abajo, o sea, no le vas a meter 7 pasajeros. Yo sé que el tema de las alemanas, Audi, BMW y Mercedes pesa, el logo pesa, claro, pero pues ahí ya tendrás que evaluar qué es lo que quieres, si un logo que pese o algo que te sea a lo mejor más acorde a tus necesidades, principalmente si necesitas 7 pasajeros, si quieres algo un poco más potente, si quieres la tracción integral, que también hay que revisar. La tracción 4, por ejemplo, no funciona igual que el Smart Handling All-Wheel Drive de este caso de Acura, ¿no? Entonces ya eso ya depende de cada quien. Yo lo digo, lo reitero, sí creo que Acura está un poco mal valorado en México. No, sí, entiendo cómo la gente idolatra tanto a Honda, que en algunos casos pues sí se nos anda ahí perdiendo, y castiga tanto a Acura, que a mi gusto no tiene productos malos. Habrá algunas cosas que gusten, otras que no, algunas cosas muy conservadoras, pero así como para que lo menosprecies, a mi gusto sí veo productos a lo mejor un poquito más gachitos en otras marcas y la gente los tiene aquí, pero ese es mi comentario ahí muy muy personal, ya que cada quien compre y haga con su dinero lo que quiera, pero sí, pues chéquelo, ¿no? Porque a lo mejor sí sé que hay mucha gente que dice, Acura, pues ¿qué es eso? ¿Con qué se come? ¿No? Y ya cuando las manejas te das cuenta que pues sí hay un producto que podría ser interesante, que no te cuesta tanto, pero que sí, por ejemplo, en el tema de la reventa, ya lo hemos dicho,
pues sí, es difícil que te paguen ahí a lo mejor lo que tú esperas, ¿no? Si es como que la gente, si nuevas no las valora, pues usadas no necesariamente va a enloquecer por ellas. Y también pudiera ser una buena opción para alguien que quiera un producto bueno, pues a lo mejor buscarse una usadita, ¿no? Que no sea tan costosa, ¿no? Bueno, ¿algo más? No, estamos a la orden en Periférico Sur 3220, ahí en Acura Pedregal, también en Acura Universidad. Cualquier cuestión que necesiten, pruebas de manejo o algo, podemos agendar la cita directamente en la agencia. Mis teléfonos, bueno, ya los tienen, 5534706039, y pues a la orden. Oye, ¿ahí hay comisionistas? No, para nada. Todo está muy bien filtrado y por eso justamente yo los atiendo siempre que llegan de, porque alguien decía parte que, de los que videos. Que tú ibas a salir en fraude. Sí, apostaron $500. Hombre, no, para nada. Digo, como ya lo he dicho en otros videos, ya he tenido varios clientes que vienen por fraudeame la nave, pruébame la nave. Y de ahí varias amistades ya se han hecho. Entonces, pues, también saludos de hecho a todos. Entonces, créanme más bien que van a hacer su operación con toda la seguridad posible. No van a haber detalles de que te pida anticipos, nada. No, nada tú de lo no que mandas hemos visto. Tu cuenta para que te depositen a ti. No, ¿para qué arriesgar un trabajo? Llevo 14 años trabajando en esto, entonces imagínate estar ahí quemándome por unos miles, pues no lo haría. $1,700,000, para nada. A tu cuenta, ¿no? No, ¿para qué? Tantito. Me da más el trabajo trabajándolo bien. Sí, no, la verdad es que ahí, digo, yo lo digo de broma, si sale aquí en un video, pues es por algo, ¿no? Así que, bueno, pues ahí está la información, señores, nosotros continuamos. Va que va, y entonces esta parte ya quedó. Oye, vamos. Por 2,000,000, sí. ¡Qué bueno que eres sano! Sí, ya sabía. Y bueno, damas y caballeros, pruébame la nave llegó a su fin. Agradezco a Alejandro que pues me haya traído el producto hasta acá, porque la verdad es que estamos un poquito topados en cuestiones de chamba y pues me lo trajo y ya podemos sacar el pruébame la nave. Muchísimas gracias ahí a su jefe, que también nos considera bastante. La neta es que se los agradezco. No por eso no los hemos sacado cuando los hemos tenido que sacar, pero la verdad es que han resuelto cuando han tenido que resolver. Así que muchísimas gracias. La verdad es que es un producto bastante interesante. Creo que yo sigo enamorado de RDX. ¿Por qué? Porque al menos yo que no tengo familia, pues un poco más compacta, no tan gastalón de gasolina, divertida y demás. Pero este es un productazo. Un productazazazazazo. Si usted quiere algo que le saque una sonrisa, que lo pueda llevar, traer y demás de forma dinámica, y aparte treparle a toda la familia y traer buen espacio y traer buen tamaño para echar lámina, sin duda alguna, considérelo. Pida su prueba de manejo y ya gaste su lana en lo que usted quiera, ¿no? Así que, bueno, la verdad es que son de estos productos que me agrada manejar, ¿no? Porque dejan un buen sabor de boca. 1,750,000 pesitos no es poca cosa, no es para cualquiera. Al menos al día de hoy no es para mí. Pero la verdad es que hay coches que uno maneja y que dice, neta, vale tanto. Y este, pues no es que uno diga, ah, sí, ahí está, llévate todo mi dinero. Pero si tuviera que comprarlo, creo que me iría satisfecho a mi casa. Así que bueno, señores, pues muchísimas gracias. Síganos en redes sociales, Facebook, YouTube, Twitter, Instagram, Twitch. Tenemos por ahí los Pruébame la Nave, ¿no? Que sale poco, pero siguen saliendo. Los Fraudéame la Nave, el podcast que está por resurgir. Tenemos ahí blogs, tenemos mucha información, ¿no? Comparta, comente, recomiende. Y pues si no hay nada más que decir, señores, yo soy Ricardo Guzmán, esto es Pruébame la Nave. Si la vida lo permite, nos vemos y nos escuchamos en la próxima. Ahí se ve. Bueno, vamos a darle un pisotón aquí a la Acura MDX Type S. Ya lo traemos en modo deporte plus. ¡Oh! No lo intente en casa. Ah, caray, algo me dice que está gobernada. Y luego se me atravesó un bagueto. ¡Pinches baguetos mugrosas! Sí, no, está gobernadita, ya no quiso más. 350 caballitos. Sumamente irresponsable, estoy completamente de acuerdo, pero pues no tenemos dónde pisarle, así que trabajamos con lo que tenemos, más no con lo que queremos. Eso sí, gasta gasolina, que da gusto. Da gusto. En fin, espere próximamente el video en Pruébame la Nave, gobernada a 186 kilómetros por hora. ¿Ok?
qué triste. Changan neoliberal. Y bueno, amigas y amigos, este video llegó a su fin. Les agradezco que se hayan quedado hasta esta parte con nosotros. Recuerde que todos los martes y viernes son días de podcast, un capítulo nuevo. Y también recuerde que estamos en todas las redes sociales. Ya tenemos Twitch, ya estoy en el control de Twitter. Y estamos también Facebook, YouTube e Instagram. Y también recuerde que tenemos las membresías para que acceda a este contenido exclusivo, el cual por 49 pesitos al mes se lo puede llevar aquí en YouTube. Muchísimas gracias, yo soy Ricardo Guzmán. Y nos vemos en la próxima.